día, recién nos levantamos a las 8:30, pero acá en esa zona todavía sigue la niebla, así que no pasa nada de que dormimos un poco más que planeamos. Ahí atrás, a ver, ahí atrás este Simba, no sé si llegan a verlo. Y bueno, y acá les muestro qué vista que hay. Ahí se ve todavía la niebla que queda ahí. Y por allá el mar. Bueno, ahora a seguir, tenemos hasta donde queremos llegar, que es una playa donde ya acampamos, 283 kilómetros. Y después de ahí faltan solo 180 para Santiago. Sí. Así es. Así que, bueno, seguimos ruta, tranquilo. Todavía no desayunamos nada, no sé cómo vamos a hacer. Pero bueno, después. En algún área de descanso pararemos y preparamos y haremos café y todo. Sí, y bajan los perros, porque acá hay muchos perros en esta estación. Y bastante malos. Hay dos grandotes que hasta nosotros re ladran. Y yo tengo miedo a los perros, que no. Pero son bastante malos y hay 5 o 6 perros acá y se forma un grupo y no. Entonces ayer Pauti lo bajó con gas pimienta, que yo no querría porque no sé, me da un cagazo. Y bueno, hoy a la mañana dijimos no, bajamos los perros más adelante porque se aguantan igual todavía y después le damos a comer y todo. Así es, así que a seguir camino. Las rutas son buenas, pero se pagan, se pagan, se pagan. ¿Cuánto sale? Este sale 3.200, igual varía mucho. También los fines de semana sale más caro, no todos los peajes salen lo mismo. Así que bueno. Hola, buen día. Gracias. Preparando el desayuno. ¿Te maneja vos? ¿Sí? ¿Vas a manejar vos? Seguimos en el descanso y acá Lisa, bueno, fue a preguntar y las duchas están saliendo calentitas, así que aprovechamos la ducha acá porque hay otro en el camino, pero a veces por ahí no salen tan calientes o por ahí hay muchos camioneros y vas y te vas a duchar y está media fresca, digamos. Así que bueno, vamos a aprovechar a ducharnos acá. Y bueno, mientras les mostramos. ¿Quién le toca manejar ahora? ¿A quién le toca? Una ducha espectacular. Muy limpio y el agua perfecta. Muy, muy calentito. Fue muy buena, súper limpio. También la ducha tiene 2 cuartitos, así que tienes lugar para poner, no sé, yo siempre llevo el balde donde pongo mis cosas, así que hay lugar para eso. Hay un gancho también, está re bueno, ¿no? De verdad, muy linda ducha. Paramos en este mirador para que los perros puedan estirar un poquito las patitas y nosotros podemos disfrutar de esta vista espectacular.
¿Lindo el mirador? ¿Lindo? Sí. Vamos, vamos al auto, vamos. Hay algo que no le habíamos mostrado, es que tenemos zapatos nuevos adelante. En las dos delanteras tenemos neumáticos o cubiertas, como decimos en Argentina, nuevas. Son 165-70-13. Y son de una marca que no conocemos, pero salió muy barata. Salió la mitad de lo que salía la marca que tenemos anterior. Atrás también, que habíamos comprado en Chile justito antes de empezar la pandemia. Eran Westlake, las que están atrás, bueno, que habíamos comprado las 5. Ahora quedan 3 de esa marca, que son las 2 de atrás y la de auxilio. Y ahora adelante tenemos esta, que son Adamas, no sé. Así que bueno, sí. Y compramos estas 2 y las pagamos 63 mil pesos chilenos sin la colocación, solo el neumático. Fue en una especie de supermercado, en Easy creo que era, que las compramos. 63 mil pesos chilenos las 2. Y las de la marca de atrás salían 73 o 75 mil pesos chilenos una sola. Así que ni lo dudamos, compramos estas. Ojalá que duren lo más posible. Y bueno, también está bueno invertir en neumáticos, andar con neumáticos de calidad y buenos. Pero la verdad que las marcas aquellas que tenemos atrás son chinos. Y igual nos salieron buenos. Solamente, bueno, unos que se fueron gastando mal porque habíamos roto una puntera del chasis. Entonces la rueda venía de costado y así se fue gastando mal. Pero las delanteras, por ejemplo, que son las que están atrás, tienen como 15.000 kilómetros, están buenas todavía, tienen buen dibujo. Así que, bueno, nada, nos quedan 3 que están buenas todavía de esa camada, digamos. Y estas son las nuevas. Veremos a ver qué tal nos rinden. No son las originales de Renault, las originales son más angostas, no me acuerdo la numeración. Pero no sé si eran 155, no me acuerdo. No les quiero mentir, pero son las que con las que salimos, pero después las mismas no las pudimos conseguir en viaje. Ven que tienen bastante canaleta, tienen 3 canaletitas profundas y después las laterales. Pero bueno, así son. Seguimos camino hacia el sur. En esta parte del recorrido, el mar nos va a acompañar todo el tiempo. Nos dirigimos hacia Pichicuy, la primera playa que nos recibió en Chile, en nuestra visita al Pacífico la primera vez. Ahí vieron un poquito cómo es armar el techito en situación real. Así que bueno, ahí está. Eso va a cocinar. ¡A cocinar!
Y que bien, la gente rico, que coge, pan en lag. Mucha baja. Listo para dormir. Todavía no me cambié. Ahora vamos a dormir, ¿no? Y... sí. Y hasta acá llegamos. Así es. O a mirar una serie. Sí. De todas maneras, si quieren ver en detalle todo el camper y qué sé yo, fíjense, en el, le dejamos en la descripción un link hacia el video que supongo que quizás ya estará subido. Tal cual. Supongo. Así bueno, que bueno. Entonces, buenas noches. Chao, chao.